Bájate del último palacio. Ahí viene un carro, güey. Sí, me puse nervioso porque me atoré con la reja. Y oí el carro y entonces estaba... Sí, es que el pedo es que sí hace mucho ruido la reja. Y al momento de jalar con el tubo. Y es que era bueno agarrarse el tubo. Sí, pues cámara. Y ya estamos adentro. A darle. Y ya, Gunners. Pues miren, estamos aquí en el panteón de San... ¿De San qué? El panteón civil de San no sé qué, de Tezoncotláhuac. Ese, estamos en Iztapalapa. Este panteón nunca hemos entrado, como vieron, pues ya vieron cómo entramos. Es una patrulla, ¿verdad? Sonaba como grito. El chiste es de que nos metimos aquí porque nunca hemos entrado a este panteón. Y la idea principal es que íbamos a, bueno, vamos a grabar una ex hacienda que está aquí dentro. El detalle es de que nos equivocamos de panteón, es el que está al lado. Entonces ahorita vamos a hacer una exploración aquí, ahorita que son como más o menos 3 de la mañana. Y ya nos vamos a pasar al otro panteón a grabarlo. Seguramente esa exploración no la vas a ver en este video, pero la vas a ver más adelante, ¿no? El chiste es de que... Y vamos a meternos a panteones, como ustedes ya lo vieron, siempre hacemos infiltración. Creo que está más vistoso para ustedes. Y yo creo que estos son los últimos videos que se van a subir, porque pues ya he visto que con todo este rollo de lo de la contingencia y todo eso, yo creo que es buen momento para empezar a salir a otros estados y pues lugares a los cuales siempre se la pasan poniendo de que no vea Reino Mágico, no que vea el Molino de las Flores de Texcoco y infinidad de lugares que me han dicho, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué tal se pone la cosa. Y ya saben, si ven algo, si captan algo, nos lo pueden poner en los comentarios. Y pues, nada más, va. Vamos a ver qué tal se pone la cosa, porque en este panteón sí se ve bastante grande y nunca hemos venido. Lo que iba a hacer. Vas, Cash. Oh, no mames. Cámara. Aquí hay muchas que están abiertas por lo que veo.
Imagínense toda la noche en una de esas. Está bien chido. Ya la desocupaba. No, se le quitaron todos los cables. A ver, levanta una foto, Crash. A ver, ¿yo? Sí. Era que me la tomaras, güey. Ah, ya. No, ya déjate ahí, güey. Ya te la tomo yo. Espérate. Siempre he sentido que en una de estas, como que alguien te está viendo, ¿no? Ajá. Ah, qué la chinga. Aquí está lleno de basura, hay que ir volteando hacia el suelo. Donde pisa, porque está lleno de basura. Uy, mira. ¿Qué? El pajarito se está moviendo. A ver, bueno, vamos a ver el pajarito. Una virgen. Se ve bien tétrico aquí también, ¿eh? Demasiado. Más bien hace falta su... su arreglo. Pajarito. Uy, ¿escucharon cómo truena? Déjenme tomar una foto. Ahí les voy una foto para que ustedes puedan decirme si se capta algo. Vamos a seguir caminando. Vamos para allá. Podría jurar que vi algo moviéndose allá. Pero bueno, cuando llega a pasar esas cosas, pues prefiero ignorarlas. ¿Hacia dónde? A ver, ponte ahí, Dani, en medio. Siempre que le tomo fotos al Dani, se aparecen cosillas atrás de él. Algo trae. Sí, igual, por eso le dije, pónganse ahí. ¿Qué es esto? ¿Una pileta? Sí. ¿Estás viendo que aventamos hacia abajo? ¿Pero quién sabe dónde cayó? Si te metes, Crash, te perdonamos la rapada. Uy, sí. Mira. Un chingo, güey.
como que hay tumbas muy culeras, pero hay tumbas muy chidas. Aguas con las cucarachas, no voy a hacer de esas que vuelan. Aquí ropa. Ropa cucaracha. Ah, sí, mira, hay una cucaracha ahí dentro, ¿verdad? Nos está viendo, creo. No, se metió. Ahí. Ya la agarraron de casita y ese tenis. ¿Qué? Volvemos. Una cucaracha. Se ve como raía. Que se ve como rara, toda de ladrillo. ¿Y qué van a hacer? Depende del sector. ¿Te digo esta expansión? Sí, van a construir aquí todo. Y esta sí está limpia. Sí, ven, entre comillas. Hay una campana que lleva. ¿En medio? Ponte en medio de aquí. ¿De dónde viene? De aquí en medio, de aquí. Ahí en medio. No, más a la izquierda. Derecha, perdón. ¿Un poquito más? No, menos, menos. Ahora un poquito adelante. Un poquito más. Y otro a la derecha. Al revés. Ahí. Ahora voltea hacia arriba. Y haz, no sé, pito con las manos. Así como así, ándale. Estás dando su reputación. Que en el último video, güey, el de la segunda parte de lo del bosque, está diciendo, nah, es que ese pinche cara se les estaba doblando, que le entró el miedo y acá. Ya no mames, vivirlo es otra cosa. Sí. ¿Cuándo? Cuando salió la camioneta, güey. No, el carro. Quisiera ver a los que comentan. Sí, güey, está cabrón, pero pues ya ves la gente que nada le parece. Todos son bien machos desde su celular. ¿Qué fue eso? No como alarma, ¿no? Pero todo eso es panteón, todo sí. Pues lo que ha sido sonó muy fuerte. Son más para allá. Vamos. Entonces me caigo, ¿no? A ver, tomamos una foto aquí en medio. A ver. Uy, hay un chingo de cucarachas aquí. Hay un festín de cucaracha. Sí, es que hay un buen de cucarachas ahí. ¿No? Este es el panteón de las cucarachas, güey. Sí, deberías de ponerle. Sí, está muerto. Panteón infestado de cucarachas. No, mames, no está muerto. Hasta que empieza a volar. Mira, ahí viene atrás de mí. Ah, pero es que está. Sus patitas, no las mueve las de atrás. A ver. Hasta que te huele o te huele la cara. Sí vuelan, güey. Algunas sí vuelan, güey, están locas. También estaría chido subirse a una para una foto, pero pues ya veo de, no, es que eso es falta de respeto, así que mejor no. Que quede claro que nos estamos subiendo a estas que no hay nada. Uh-huh. Para que luego no empiecen a estar en los comentarios de que me. Estos videos se hacen con mucho cuidado y, se veía chido una foto, y respeto. La gente que falta al respeto dice que faltamos al respeto. Pues te digo, siempre hay alguien que se queja. Mira, pónganse ahí uno cada uno en un asiento. Les tomo una foto de lado. Estamos haciendo muchas fotos porque últimamente en los videos, cuando tomamos fotos, salen muchas cosillas que se llegan a captar. Vas una con el modo noche.
Mira que hubiera estado chido la foto. Mira esa tumba. Uy. Oh. Oh, me dolió bien feo. Está chida esta. Quien haya dibujado a ese jebus le quedó padre. Oye, escucha algo. Va a sonar un reguilete. ¿Sí? A ver, vamos. Todos son exploradores paranormales el día de hoy. Y ahí dentro se ve chido una foto ahorita. Sí. Váyanse. Esto que es como una avenida, ¿no? Sí. Esa avenida de Pancón. Me oí. Ya lo escucho. Desde acá. Se escucha como si rascaran algo con una uña. A ver, ¿dónde venía el ruido? Por atrás, ¿no? A ver, vamos por atrás. ¿Por aquí o por acá? A ver, véanse. Oye, esta está bien grandota. Hasta su muro tiene. Es de cantera esta. ¿De qué? Cantera. Ah, yo la única cantera que conozco es la de los equipos de fútbol. Por aquí venía. Oye. ¿Dónde viene? ¿Eh? A ver. Ah, ya vi. Eso que suena es un reguilete. Uy, aguas. Se van a caer ahí. Este es el que suena. Este casi no se está moviendo. ¿Ustedes lo movieron? Entonces, ¿por qué se está moviendo como loco? Y no se detiene. ¿Y esas no? Mi hermano lo señalé y se empezaron a mover. Los fantasmas se vean así, es cierto, tengo que mover este también. Mira este. Y ya se cayó y corre camino. Mira, tampoco se mueve ese de allá, ¿verdad? Es un águila de la América. Déjala ahí, güey. Pero se sigue moviendo. Saca de onda, ¿Qué pedo hace tú? No. ¿Se paró ahorita? No, no tengo cosa. A ver, tomamos una foto ahí con el este. Con el reguilete loco. Ajá. Así de espalda. Dice Ratero Sobrador. Ojos rojos. El otro día estaba viendo en Twitter un argentino que decía, ¿a poco su presidente es el de los memes? No, mano. Ya ni qué decirle.
Estos cristos, este cristo. Estos cristos luego me dan miedo porque te digo que siempre que se van a mover. Siempre los ando grabando. Este rollo del coronavirus está haciendo que sea más difícil grabar. Si de por sí es difícil grabar Urbex, porque luego hay momentos en los cuales ya no hay donde grabar. Creo que se los había dicho, si ven, no sé, otros canales que hacen igual cosas como yo, no suben videos seguidos. Yo estoy subiéndoles videos un día sí y un día no, un día sí y un día no. ¿Me explico? Entonces es difícil estar subiendo contenido seguido de esto, ¿no? Y sobre todo, diferentes lugares, ¿no? Créanme que sí es bastante complicado, pero así, difícil. Y como ustedes ya vieron, nosotros pues no pedimos permisos, que es lo peor de todo, ¿no? Bueno, a mí me agrada porque pues al menos yo hago las cosas ilegal, ¿no? Y para los que no lo saben, el Urbex se separa en tres pues conceptos, ¿no? El soft, que es el que pues creo que más ven en los canales, que se hace de día, pues no sé, cualquier lugar abandonado. El underground, que pues creo que su nombre lo dice, que te metes a lugares así abandonados y a ruinas, generalmente esas son de noche, como cuando nos metimos a grabar a Acrópolis. Y pues la infiltración, ¿no? Que es lo que más ven en este canal, cuando nos metemos a lugares como la Feria de Chapultepec, por darles un ejemplo, ¿no? O este, que también es infiltración. Entonces, creo que aquí nunca van a ver soft. No tiene nada de malo grabar de día, pero a mí me aburre. ¡Uy, güey! Ese pájaro me espantaron. Entonces, como se los digo, ¿no? No siempre va a pasar algo, eso sí. Y pase o no pase, créeme que los videos son muy complicados de grabar. En todo sentido. Sino que también nos arriesgamos nosotros cada que venimos a hacerles un video. O sea, que nos agarre una patrulla. O que nos balacee, ¿no? Como en lo del que pasó hace poquito en el... en el ese, bueno, en el paso, ¿qué paso del diablo, no? Del diablo, sí. Entonces, pues todo puede pasar, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y pues sí, la verdad, como muchos dicen, no vale la pena por un video, unos comentarios, unos likes, ¿no? Me divierte hacer esto, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Mames, está perro, güey. Salida. Vente, güey, rápido. Pues dale ya, pisa aquí. A ver. Ahí ya, ahí está ya, pisa ahí. Aquí, ahí está ya. Vamos. Bueno, se me estaba viendo. Jálate, güey, que me va a pasar una patrulla. Sí, güey, estaba bien perro. Vamos. O sea, la subida y la bajada estaba fácil, el pedo era ahí pasar en la reja pasar. Estaba más difícil la salida que la subida, la entrada. Sí. Fue lo que les dije, pero sí estaba cabrón. Pues bueno.